Okay, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Nosotros Datos. Gracias a que nos ven y nos escuchan. Gracias por la amabilidad de su atención. Bueno, pues este día tenemos un programazo, mi estimado Pepe Taylor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos unos invitadazos que, bueno, otros van a escuchar, los van a ver. Y bueno, espero que nos acompañen durante todo el trayecto del programa. Otra vez nuevamente les comentamos. Comenten, denle like al programa. Participen, ¿no? Porque es la intención de que ustedes sean parte de este programa y pues que ustedes mismos lo vayan nutriendo. Pues bueno, sin más, vamos a darle paso a uno de nuestros invitados, el señor Victoriano Meléndez, expresidente municipal de San Nicolás de los Ranchos. Por favor, don Victoriano, pase y tome asiento a su programa. Gracias por asistir. Gracias, muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Sí, es que no, pues ustedes, si nos quitamos el cubrebocas, así nos quedamos, porque luego ya nos van a criticar que estamos muy cerquita y que... Pero pues es un área sanitizada completamente y segura después de todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no, no nos van a entender. O sea, es como lo indígena, porque también aquí estamos sí. En consenso, ¿no? Aquí no estamos en dictaduras. Es un área sanitizada. Sí, porque ya dictaduras ya... Yo creo que ya muchos países no lo quieren vivir y nosotros pues menos, ¿no? Entonces, pues Victoriano, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, visitándonos. Pues cuéntenos, Victoriano, sobre todo, pues queremos que la gente conozca un poco de su trayectoria personal. ¿Dónde nace don Victoriano? ¿Dónde estudió? Cuéntenos. Bueno, mira, yo soy originario de San Nicolás de los Ranchos. Exacto. Por azares del destino y por querer superarse, como toda persona tenemos el derecho. Sí, claro. Me fui a estudiar a la Benemérita Universidad, donde estudié 7 semestres de economía. Me salí, después estudié leyes, en la cual me titulé de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, e hice un posgrado en juicios orales. Y en aquel entonces era difícil viajar de San Nicolás a Puebla, ¿no? Sí, te comento, en ese tiempo, pues los carros tardaban 2 horas, los famosos guajoloteros. Los guajoloteros, sí. Incluso cuando ya regresaba, porque un tiempo estuve viajando, nos veníamos en las canastillas, ¿eh? Y era una polvadera que... O sea, que es casi esa de excursión a Puebla, ida y vuelta para estudiar. Sí, así es. Sí, eso habla de, como dice, del ímpetu, de la idea de querer progresar, de querer sobresalir. Muy bien. Uy, las malpasadas, ¿no? Sí, porque digo, ya me imagino. Si te tocaba entrar a clase a las 7 de la mañana, salías a las 4 de la mañana de tu casa y es horas que te vas a comer, ¿no? Te traías, por ejemplo, una tortita y te alcanzaba para ir y regresar. Y es en serio, ¿no? La economía estaba mal. Sí, incluso les voy a comentar algo. En el trayecto de San Nicolás a Cholula, en los famosos guajoloteros subían ahí en Santa María y Neatican las cajas de aguacate, y la verdad a veces les dijimos a la señora, regale un aguacate, eso para llevártelo a la escuela y metérselo a la torta a la hora de la noche, porque no había. Qué delicia, pero en ese tiempo era hambre, no era delicia, ¿no? Pero bueno, es parte de la formación que tenemos ser humano, y esos pequeños recuerdos te hacen más fuerte para toda tu vida, ¿eh? No, y yo creo que es parte de lo que un político debe de tener, esa sensibilidad, cuando ya le tocó sufrir, ya le tocó vivir lo que es luchar por algo, porque luego llegan políticos que pues son fifís, o como le dicen, virreyes, que nunca han sufrido, nunca han tenido el contacto social, entonces llegan al poder, y pues obvio, pues jamás van a voltear a ver a la gente que necesita pues el apoyo, que la gestión, que eso, ¿no? Entonces, qué bueno, yo creo que es una muy buena anécdota. O se marean, porque eso te hace que te sientas bien fortalecido, sí, mucho, en el mucho, sentido se marean. de lo que subirse viviste. Al ladrillito, ¿no? De lo que viviste, de las carencias, del esfuerzo que hicieron tus padres. Ahora, ¿cuántos padres hacen esfuerzos y a los chavos no les importa, ¿no? Les dan hasta dinero de aquí, de allá y no les importa, no hay esas ganas de ir a la escuela. No, parte de la formación, ¿no? Yo creo que ahí es... El apoyo al joven, pero también el que entiende el valor, ¿no? de ese apoyo. Yo creo que es lo más importante, ¿eh? Yo soy el mayor de 9 hermanos y la economía estaba muy mal, de verdad, pero siempre con el consejo de mi papá. ¿Quieres algo que te cueste, no? Porque eso también es importante. Exacto. Déjame decir que mi primer trabajo en Puebla fue con una amiga, que se casó un amigo después con ella, en una tortería. Ahí en la 6 Poniente, entre 9 y 11, sí. En una de las terminales de los directos de Tlaxcala, me acuerdo. Después fui
me fui a un restaurante y por azares del destino, pues empecé lavando baños, yendo a los mandados en el mercado en ese tiempo en La Victoria. Y poco a poco, ¿no? Te gusta también lo que haces, porque lo más importante que lo que hagas, lo hagas con pasión y que te guste, ¿no? Exacto, sí. Al final del día, terminé siendo gerente de hoteles y restaurantes aquí en Puebla, que eso me dio, pues, mucha satisfacción, ¿no? Y pues, es bueno que lo conozco desde hace años, desde que fue presidente municipal, y no, no tenía ese dato, no sabía que había llegado ya a las gerencias de hoteles y restaurantes en Puebla. ¿Qué buen dato nos ha dado? No, sí, digo, pues teníamos que trabajar. Por un lado, nos preparábamos para estudiar este derecho que al final terminé titulándome. Y pues la satisfacción más grande es ver creciéndote como profesionista, como papá, como ser humano, ¿no? Lo más importante, ¿no? Para mí fue un orgullo regresar a San Nicolás siendo abogado y después presidente municipal, por fortuna, ¿no? Digo, tú dijiste hace un rato las palabras claves, la humildad. Yo creo que la humildad es parte de que distingue a las personas, como decías ahora, lo que dice el presidente de la República, ¿no? Los chairos y los fillos. Yo ahí sí difiero muchísimo, porque todos somos seres humanos, y aquellos que también le dimos desde chavos, pues también tenemos derecho a vivir una vida, pues, como la quieras vivir, ¿no? Digo, el fruto de tu trabajo, pues disfrutar, ¿no? Los gozos, tus lujos, hasta donde alcances, lo que sea, pero pues ¿quién te va a quedar ese derecho, no? Pero sabes que eso te llena, ¿eh? Cuando tú puedes sentarte en un sillón como este y dices, es mío, y sabes que ha sido de mucho esfuerzo, lo disfrutas, ¿eh? Digo, a mí me tocó la vez pasada para ser presidente municipal a mis compañeros de Saltzincla, que literalmente te sentabas en la piedra, ¿eh? De Bray, y me da mucha tristeza, porque digo, hijo, recuerdo a algunos que eran muy buenos en la escuela, ¿no? En la secundaria, y de pronto por la economía o por lo que tú quieras, se quedaban estancados. Eso sí te duele, ¿no? Porque ya no pudieron dar ese paso, por decirlo así. Por la economía. La falta de oportunidades. Sí. Y también quiero decir que pues también por falta de ambición, ¿no? Porque claro. Eso, pues digo que mejor buscándole se puede, ¿no? Claro, sí. Buscándole sí se puede. Pues qué bueno, don Victoriano. ¿Y qué, cómo ve la región? O sea, fue delegado de gobernación. ¿Cómo ve la región ahí de Huejo para pues mira, para sí, necesita muchas cosas como en todas partes. Sí, conozco todo lo que viene siendo el Distrito 8, porque tuve la fortuna de ser delegado de gobernación precisamente en ese distrito, y sí, quiero decirte que recorrí y conozco desde Salitzincla, que es una junta auxiliar, te vienes por Nealtican, Calpan, Domingo Arenas, Huejotzingo, Chaucingo, Teotlalcingo, te vienes para Coronango, Juan Cebonilla, todo ese distrito abarca el octavo, ¿no? Pues necesidades hay muchas, de verdad, la gente necesita muchos apoyos. Sí. Y pues, bueno, vamos a ver más adelante cómo podemos, pues, apoyar, ¿no? A la región más que todo. Sí, yo sé que desde su trinchera lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pues esperemos que en la próxima elección pues haya un voto razonado de la gente y que vean realmente quién les puede ayudar. Y quienes ya se vio que aunque quieran, no pueden, ¿no? O sea, entonces, qué bueno, ojalá esa sea la ocasión. Pero también hay un tema ahí en San Nicolás, los molcajetes, ¿no? Es un tema que... Fíjate, te voy a que contar... Que se ha nivel internacional, pero tampoco se sabe mucho. Sí, algo sí, sí, me siento muy orgulloso de... Bueno, cuando eres presidente, pues lo que hagas te hace sentirte orgulloso porque lo hiciste en buena ley, ¿no? Sí, por tu gente. Cada año me acuerdo que... rentábamos o nos prestaban los molcajetes, el metate, y cuando estuvimos en la presidencia tuvimos la oportunidad y dijimos, bueno, ¿por qué si cada año lo rentan por lo del chile en nogada, por qué no lo mejor se los compramos? Al final se los compramos a las mismas personas, a los artesanos de San Nicolás, y pues sí, déjame decirte que presumimos cuando inauguramos la temporada de chile en nogada, de que presumimos a nivel mundial de que era el molcajete más grande del mundo, porque sí, no hay otro. Sí, sí, igual el metate más grande del mundo, ¿no? Exacto, debía ser el molcajete del metate, sí, ¿no? Incluso sí, a la gente, hay amigos de la están comunidad. Afuera, ¿no? Sí, afuera, abajo de la presidencia, hacían la salsa así, el molcajete, sí, y la gente antes de pasar a comerse un chile,
pasaba a hacer su taco de salsa, ¿no? De verdad que para nosotros fue impresionante que la gente llegara y se tomara fotografías. Sí, sí. Y recorriera toda la artesanía, sin, ¿no? Sin adular, fue en ese trienio de las mejores ferias que se dieron y de los eventos que más trascendieron, ¿no? Y uno, me acuerdo, fue ese, el molcajete más grande del mundo, cabrón. Sí, pues ese, cuando ya llevas vocación de servicio, traes trabajo, traes ganas y necesidad, ya lo que se ve no se juzga. Sí, ya no necesitas improvisar. Claro, ya sabes a lo que vas, porque ya lo viste, ya lo viviste, ya palpaste qué es lo que hace falta y nada más lo ejecutas. ¿Sí? Pero ahora, con esos cuentos que hemos visto de los morenos, y, pues digo, a lo mejor bajo sus honrosas excepciones, pero la mayoría, híjole, están para llorar, la verdad. Que Dios los perdone, cabrón. Hijo, yo no quiero opinar de los morenos, ¿no? Pero bueno. No, porque pues aquí habemos dos morenos, no de color, sino de partido. Sí, déjame decirte que una satisfacción que tengo en lo de los chiles en nogada, que siempre se venían haciendo concursos y a las mismas señoras que labraban los chiles, les daba un premio, ¿no? Y esa vez trajimos a un chef de suizo para que viniera y lo asombroso para él fue que él vino a aprender aquí y decía, bueno, pues en lugar de venir a calificar, me llevo esto para la receta original, ¿no? Así es. Sí, claro. Entonces, bueno, son satisfacciones como servidor público, pues te causa tanta alegría recorrer a tu gente. Yo lo sigo haciendo hasta hoy, de verdad, la gente va al campo, mi esposa y yo subimos a caminar. Ustedes de los que sí salen, yo sé que algunos presidentes ya no salen caminando. No, yo incluso... Ya después ya no los quieren ver ni en su pueblo. Los apedrean. Claro, no, nosotros no, incluso en el tiempo que estuvimos en la presidencia diario, mi esposa y yo salíamos a caminar, tenemos unos valles padrísimos para caminarlo. Ahora, los días que estamos en San Nicolás, que es 3-4 días también por el trabajo, tengo que estar aquí en Puebla por el mismo trabajo. Pero mi esposa y yo salimos a caminar, y es padrísimo, de verdad, el aire lo sientes que te llena los pulmones, te da mucha alegría ver. ¿A qué altura están? Yo no tengo el dato exacto, pero sí es una altura mucho más de lo normal, ¿no? Pues imagínate, ¿a qué distancia está San Nicolás del volcán? Sí, pues está a 14. 14 kilómetros más o menos. Y se ve desde aquí. No, y es impresionante. Coloso. Cuando estás cerca, exhala, se siente y vibra, de verdad. Y eso te hace sentir miedo también por la situación que estamos. Los ríos están acostumbrados, ¿no? Sí, te acostumbras, es parte de estar ahí en la comunidad. Sí, es algo cotidiano. Ya se despertó Don Goyo, ya saludó y. Sí, no, pero lo padre es que vas caminando, ¿no? Y todo eso, y saludas, buenos días, todo el mundo contento. Todo el mundo contesta, porque ya vas a la ciudad y ya nadie ni siquiera voltea a verte, ¿no? O sea, fíjate que es algo que se consola también. Es una cosa muy importante, ¿no? Que todavía como ciudadanos no perdemos nuestra raíz. Te puedo decir que te saludan y todavía les por su nombre o por su apellido, o me saludas a tu papá, o me saludas... ¿Por qué? Porque... O sea, por el sobrenombre, ¿no? Pero lo impactante es que uno no es de allá y lo saludan, o sea... Es la cordialidad, pero cuando te conocen, el nombre, el apellido o hasta el sobrenombre, también es muy dado en nuestra gente, ¿no? A veces se conoce más por el apodo que por el nombre, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Sí, dos cosas ya culturales que a veces también no se dicen. Sí, claro. Así es, así es. Claro, y todos, ¿no? Como tú dices, pues el sobrenombre, más cuando desde niños le empezás a decir, pues tengo un amigo que murió por esto del COVID hace como un mes. Y siempre le dijimos el Paletas. ¿El Paletas? El Paletas, y no, y cuando Enrique, pues acuérdate el Paletas. ¿Por qué el Paletas? Es que, curioso, cuando íbamos a la primaria tenía una novia que su papá hacía helados y paletas. Ah, ya. Pero no se casó con ella. Pero ahí porque sí no tenían nachas. No, yo creo que no tienes ese que puede ser de paletero en bajada, ¿no? Ah, sí, cierto. No, pero no fue ese detalle. Tenía paletas, sí. O sea, siempre era relacionado el apodo, el sobrenombre, con la actividad del papá. O cachetes. O características. Cachetes. Exacto. Sí, así es. Pues qué bueno, doctor Terán, la verdad, qué buena plática. Pues yo sé que por ahí hay un trabajo que está haciendo, ahorita no se puede hablar de eso, pero ya habrá los tiempos, ¿no? Para que estemos aquí platicando de propuestas, de cosas que más en concreto, pero es su programa, ojalá no sea la primera vez que venga, aquí estamos para lo que se... Pues gracias, les agradezco, yo creo que aspiraciones para seguir sirviendo hay muchas, ¿no? Y
siempre lo hemos hecho, aunque dejemos la administración la vez pasada. Digo, si estamos en la mente de la gente, es porque siempre estamos apoyando desde nuestras trincheras, a donde estemos, ¿eh? Claro. La verdad, y yo creo que es lo más importante como ser humano. Venimos a hacer algo en la vida y al final no te llevas nada, ¿eh? Riquezas, todo eso, pues sí te sirven para vivir, pero no es lo esencial, ¿no? Pero lo más importante es que dejas amigos y te recuerdan el día de mañana por lo que hiciste, por lo que pudiste apoyar, que es lo más importante. Exacto. Y considero que es lo único que al final nos llevamos como seres humanos, ¿no? Sí, yo creo que ahorita ya del tiempo que fue presidente, ya la gente pudo comparar, ¿no?, anteriores administraciones, y ahí se dan cuenta quién realmente trabajó y quién no. Claro, efectivamente. Pues es algo que la misma gente va a calificar. Yo siempre he dicho que el juez es la misma comunidad, ¿no? Y son los que en determinado momento dicen, ¿sabes qué? Pues sí, podemos darle una oportunidad ahorita con lo de la reelección, ¿no? Pero al final la gente valora. Y como tú acabas de comentar, ¿sabes qué? La gente compara, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos a la gente, que ella dé su punto de vista, que es al final la más valiosa que tenemos, ¿no? Sí, y que al final cuando tengan que decidir sobre sus nuevas autoridades, pues sepan elegir realmente a quien saben que va a trabajar y no que nada más va a llegar a servirse de la misma gente. Así es, ¿no? Así es. Pues, don Mariano, le damos muchas gracias por estar aquí en este espacio. No, es su casa. Espero, no digo que haya otra ocasión, y pues aquí estamos al orden. Más adelante es vamos espacio. A venir para que lo bueno pase, ¿no? Claro que sí. Gracias, claro. Muy amable. Y que pase muy muchas bien. Gracias. Así es. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Pues estamos aquí de regreso. Ya tenemos aquí a nuestro invitado Ray Cuautli de San Andrés Cholula, nuestra compañera Liz Taylor. Y pues bueno, te cedo la estafeta para que ahora tú hagas una pregunta, porque ya tenemos aquí al amigo Victoriano. Entonces, despláyese, compañera Liz. Perfecto, claro que sí. Pues hola, ¿cómo están? Saludos a todas y a todos. Pues
Qué gusto poder compartir pues este foro. Este espacio. Este espacio con un gran amigo y pues vámonos directo a las preguntas, ¿no? La verdad es que está muy interesante, yo creo que son tiempos importantes, tiempos en los cuales pues qué mejor que los expertos nos platiquen del proceso interno, de vaya, cosas que los otros datos nos pueden dejar. Exacto, sí, así es. Pues muy buenos días, Liz, muchas gracias. Querido Beto, aquí estamos a la orden. Saludos al auditorio que nos ve. Y pues aquí estamos, amigo. Seguimos trabajando en San Andrés. Tú sabes que pues es una cuestión que no para, el tema de visitar a la gente, de andar en todo el territorio del municipio. Desde hace 8 años lo hemos venido haciendo. Sí, exacto. Y seguimos platicando ahora con pues la militancia del Partido Acción Nacional, que pues gracias a Dios nos abren las puertas, nos escuchan. Es un tema complicado por la cuestión de la pandemia, pues no puedes tener reuniones de más de 5 o 6 personas, y sí. Bueno, pues lo que nosotros platicamos ahí es sobre el trabajo, sobre la situación que prevalece en San Andrés, la situación política, y pues recibimos ese apoyo y esa confianza de los militantes, los miembros activos del PAN. Sí, lo comentabas en una ocasión anterior, que tu trabajo no es de ahorita, no es un tema electorero, o sea, tu trabajo social ha sido de hace 8 años, y a lo mejor mucho antes, ¿no? Pero ya con la asociación ya en forma, 8 años, ¿no? Sí. Entonces, ahí el tema, en el tema interno del PAN, pues esperemos que elijan a la mejor carta, ¿no? Porque yo lo he dicho, y aquí lo reitero, si es Mundo Tlategui, va a ser un candidato muy vulnerable y va a llegar a perder. No sé qué opinión tengas en ese sentido. Bueno, Mundo pues es un buen amigo mío. Hemos trabajado en temas de fomentar la unidad al interior del partido, confiando plenamente en la dirigencia estatal, en que las cosas que está haciendo la licenciada Genoveva Huerta, pues las está haciendo bien. Es una mujer joven, es una mujer que quiere dar buenos resultados. Y para dar buenos resultados necesitamos fomentar la unidad, necesitamos hablar de que la gente debe estar unida, y no solo los panistas, la unidad no es de partidos. Ahora que se ha dado la alianza con el PRI, con el PRD, pues estamos en un tema no de alianza con un solo partido, sino la alianza es con la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, pues estamos esperando el hecho de que salga la convocatoria, insisto, si cubrimos los requisitos que ahí se marque, pues vamos a inscribirnos, vamos a proceder a la inscripción. Va a ser una inscripción en línea. Esta pandemia nos va a dejar enseñanzas pues muy diferentes a lo que hemos visto en campañas. No va a ser el clásico registro donde vas con la gente y con las porras. ¿Cuál va a ser el método para elegir al candidato? Pues hubo un comunicado por medio del Partido Acción Nacional en el cual se va a emitir la convocatoria y los registros se harán en línea. Entonces, tú presentarás, enviarás tus documentos. Ah, sí, sí, el registro, pero el método para elegirlos. El método es la designación directa, eso es lo que se ha manejado. Pues ante la propuesta y ante el ejercicio libre de todos los ciudadanos de inscribirse, porque incluso no puedes inscribir tú a tu planilla, por ejemplo. La convocatoria es abierta y ya en el rubro donde dice puesto al que aspira, pues ya cada quien podrá ir a presidente municipal, a diputado local, o a síndico, ¿no? Entonces, sí. Pues sobre esas propuestas, la comisión permanente, en base a pues, los métodos que ellos determinen, pues ya se llevará a cabo la designación. Yo, pues te digo, confío en la transparencia que ha mostrado la dirigencia estatal. Hemos sido prudentes de los tiempos y también estamos convencidos de que pues serán los mejores perfiles, porque insisto, la presidenta lo que quiere es dar buenos resultados, y por eso es que yo decidí inscribirme, y desde hace pues ya aproximadamente un mes que presenté la carta de intención, en donde pues me respondieron que tendría que estar atento al tema de la convocatoria y realizar el registro, ¿no? Sí, sí. Desde hace 3 años que fui candidato al PRD, todo el mundo lo sabe. Al final de cuentas, cuando no, pues no te cumplen los acuerdos en los partidos, cuando la gente, tú haces lo que te toca, pero ellos no,
pues entonces yo por eso decidí sumarme en ese entonces, declinar la aspiración con todo lo que implica, Beto, porque no solo es decir ya declino y punto. En ese momento ya teníamos una campaña, había un equipo, había gente, había pues compromisos con la sociedad. Incluso hablé bien de tu persona, de tu trayectoria y tu ética, ¿no? Que es, no me voy a vender ni a mi gente pues, si no hay las condiciones que se necesitan, ¿no? Y yo consideré en ese momento que el proyecto del Partido de Acción Nacional era el que había que apoyar, sumamos. Pues la cuestión de el efecto que generó Andrés Manuel López Obrador, que mis respetos para el presidente de la República, porque como político demostró pues una cuestión que nadie en la historia en México había logrado, convencer a 30 millones de personas que te apoyen, estás hablando de una cuestión muy grande, ¿no? Entonces pues lo logró, pero entre esa, en sí, esa inercia, un desencanto, ¿no? Pues, pero bueno, ya, ya. Sí, no, y en ya. Esa inercia, en ese entonces, en 2018, pues llevó al poder a muchas personas que yo he dicho en varias ocasiones, no todos los políticos hemos sido funcionarios públicos, porque yo he hecho trabajo político, pero nunca he tenido un cargo en el gobierno. Sí, sí. Y no todos los funcionarios públicos han sido políticos. Esa es la situación, que esta ola que trajo Morena en 2018 llevó a ejercer cargos públicos a gente que nunca había hecho política, que así no conocía es. De las necesidades, de las cosas, de todo lo que uno sí ha recorrido y caminado haciendo ese trabajo, o sea, político, pues llevó a mucho. Y eso es lo que hoy tiene en el desencanto, pues a mucha gente, en la desilusión. Yo insisto, la gente pues votó por un cambio, pero bueno, lo que prometieron, lo que ofrecieron no se ha visto reflejado. En San Andrés Cholula sabemos desde el primer año de gobierno de Karina Pérez Popoca, era un gobierno de improvisaciones, era un gobierno que no tenía rumbo, no sabíamos a dónde íbamos, nada. Igual hasta la fecha. Y en algún momento les dicen que la pandemia les vino como anillo al dedo, ante la falta de conocimiento, ante la falta de experiencia para gobernar un municipio como San Andrés Cholula. Entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a llenar de despensas, ¿no? Todo lo que criticaron en un momento dado del PRI. Doña Ocurrencias. No, y que por ahí también habría que investigar, porque sabemos, sí están haciendo el gasto algunos productores de la región. Sí. Pero hay que ver a cómo están comprando, a cómo están vendiendo. Exacto. Si hay algún intermediario, si están inflando los precios. O sea, hay un tema que más o menos vamos a tocar, pero bueno. Ese tema es importante, Beto, porque la cuestión es que en las redes sociales del ayuntamiento y de los funcionarios dicen, se entregó apoyo, pero no te mencionan que esas despensas las están vendiendo a un bajo costo, claro, pero las están vendiendo a la gente. Cuando están etiquetadas al 100%, ya están pagadas. Entonces aquí la cuestión es que sí habría que investigar exactamente lo que dices, los costos de lo que están comprando, en cuánto están vendiendo, porque finalmente te digo, el pago que tienen que hacer los ciudadanos es un pago anticipado incluso. La gente realiza el pago de la despensa y se la vienen dando 15 días después. Y si no le tocó en esa lista, la compran. Pues tiene que esperar otra vez. Por eso a los que netean, imagínate. Sí, pregúntenle a los de la reserva. Es por un lado, y luego por el otro, pues también es un tema de proselitismo. Y a esas alturas, porque no ha renunciado la presidenta, para seguir promocionándose con ese recurso público. Pues desde luego, y luego con la resolución de la sala regional del Tribunal Federal Electoral, pues ahora que dice que los funcionarios que aspiren a una reelección no tienen la obligación de pedir licencia ni de renunciar. Esto te digo, la reelección en México tiene muchas lagunas legales. Yo como abogado te puedo decir, es imposible que haya una competencia equitativa. El propio gobernador lo dijo, siendo de Morena. Sin embargo, bueno, pues ya será en la conciencia de cada uno de los funcionarios. De ¿Tienen? Bueno, si es que hubiera, la cuestión es que ellos pudieran reconocer para sí mismos, decir, a ver, vamos a una contienda. Sí, por ética. Por ética pido licencia, ¿no? Eso tampoco es que la ley se los prohíba, simplemente ahora no se los exige, pero ellos pueden hacerlo. Entonces, ahí se podrá ver quién quiere en un momento dado pues participar de esa manera. Falta todavía, Beto, ver que Karina sea la candidata a la presidencia de Morena. Realmente hay más personas que ya se inscribieron al proceso interno. Y pues yo creo que nos falta en estos meses mucho por ver. Los partidos tienen hasta el día 3 de abril para presentar a sus candidatos, inscribirlos ante el Instituto Electoral. Entonces, pues como que se apremiaron mucho los tiempos, de pronto la gente ya andaba muy desesperada.
Pero bueno, yo creo que en este tiempo, lo que queda de febrero, todo el mes de marzo, lo que nos queda es seguir escuchando a la gente, seguir trabajando, caminando y pues bueno, respetando obviamente la ley también en cuanto a lo que marca de las intercampañas, que todo esto pues hay que entenderlo, hay que leerlo y saber interpretarlo, porque estoy seguro que muchos van a caer en algunos errores por ahí, en el hecho de no sabía que esto no se podía hacer, ¿no? Pues sí, oye, ya regresando al tema interno del PAN, yo sé que eres muy respetuoso de tus adversarios dentro del PAN, pero ¿qué dice Paco Fraile? O sea, la gente, pues yo creo que no va a permitir que llegue alguien de fuera a querer gobernarlos, ¿no? O sea, yo creo que ya está más que listo. Tú sabes, y la gente de Cholula sabemos que San Andrés, sobre todo, es un municipio muy regionalista. Sí, muy, la muy, gente vota y elige en un momento dado por una persona que sea oriunda de San Andrés. Vaya, ahí le brindan el apoyo. Por cuanto hace al secretario general del Comité Estatal, que es Paco Fraile, pues bueno, no ha habido tampoco el hecho de que pida licencia, que anuncie públicamente que quiere alguna cuestión. Claro, se deja ver en sus redes sociales que en todas las publicaciones. Pero ya no sé, esta semana que pasó ya no lo vi o ya me bloqueó, no sé. Al convento. No, porque ya no lo vi, sí lo viste tú en las redes. Pues Ana ya bajó un poquito el tema. Porque por ahí desde que se le mencionó que estuvo inhabilitado y estuvo sancionado, no ha salido a desmentirlo. Porque digo, sí existió y tú lo sabes, después salió absuelto, pero existió esa sanción y esa inhabilitación. Pues es que cuando entras a esto, ya no ha dado la cara. Cuando entras a este tema político, debes de saber que toda la gente te puede sacar tus trapitos al sol. Y en alguna película yo vi una frase que decía, todos tenemos un pasado, solo que uno es un poco menos vergonzoso que el de otros. Entonces, cuando tú no quieres que te toquen tu pasado, pues mejor no te metas. Entonces, bueno, pues yo te digo, yo lo respeto a él, pues es una institución dentro del PAN, digo, tiene una larguísima trayectoria en el PAN. Y pues ya si él decide inscribirse en el proceso interno, pues adelante, o sea, ya te digo, será la comisión permanente, no es ni la presidenta, ni es el presidente del Comité Nacional, porque muchas veces se ha dicho, yo tengo el apoyo de Marco Cortés, bueno, sí, pero quien determina es la comisión permanente, que es un órgano colegiado, se realizará la votación, y pues habrá que esperar el tema de la designación, en qué sentido viene, y en su momento, pues, sumarse al trabajo. ¿Por qué? Porque realmente es lo que nosotros estamos propiciando, la unidad es importante. Claro que todo el mundo, pues dicen, tiene su corazoncito, ¿no? Todo el mundo quiere y aspira a una posición como estas. Sin embargo, pues candidatura solo va a haber una. Entonces, pues habrá que estar consciente de eso. En el caso de tu servidor, a mí me ha tocado que teniendo mucho trabajo, que teniendo buen posicionamiento, te digan o me hayan dicho en algún momento, tú no vas. Oye, pero ¿por qué no? Tú no vas. Me ha tocado que me digan, bájate de la contienda. Y lo hemos hecho por disciplina. Ya negociaron por ahí, ¿no? Me han dicho, vamos, o sea, cuando la gente no te cumple, pues me ha tocado declinar, y declinar con todo lo que implica ese tema hacia otro candidato. Entonces, cuando has vivido todo eso, pues estás preparado, o sea, pero sin embargo, te digo, lo que nos ayuda a nosotros y lo que me motiva es el trabajo que hay social y real con la gente de San Andrés Cholula. Entonces, pues vamos a esperar a que el comité estatal, la comisión permanente, designe al candidato. Es importante que, bueno, ya se hayan puesto de acuerdo, por ejemplo, en la ciudad de Puebla con Lalo Rivera, que pues también se inscribirá en este proceso, que la comisión permanente tendrá que votar también y ya designarlo en un momento dado a él como el candidato. Pero eso es muy bueno, porque ahí te das cuenta que sí hay manera de negociar, que sí hay manera de llegar a acuerdos. En la medida, yo como abogado he promovido mucho el tema de la mediación jurídica, y en este caso hablamos de una mediación política en materia electoral, en la cual pues alguien tiene que ceder ciertas pretensiones, aceptar que hay alguien que tiene un mejor posicionamiento, y pues adelante, vamos con esa persona, ¿no? Entonces te digo, yo no le tengo miedo a esa situación de las encuestas ni del trabajo, porque lo hemos hecho. Son 8 años sin parar en San Andrés, que nos permiten tener conocimiento de la gente, tener conocimiento de las necesidades y aparte tener idea de cómo resolver ciertos problemas de San Andrés, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál sería tu llamado a los adversarios en la interna? Que el que salga, todos se sumen a esa persona y que no haya divisiones, que no haya fracturas internas, ¿no? Sobre todo a todos mis compañeros aspirantes también, en primera, exhortarlos a hablar con la verdad.
Tú no puedes llegar con la militancia, con la gente que te entrevistas, a contar mentiras o a difamar a alguna persona. Yo creo que las personas tienen que apoyarte por lo que tú eres y lo que representas, no por lo mal que puedas hablar de otra persona, ¿no? Entonces, pues ahí cada quien tendrá que elegir su método. Hago el llamado a la unidad. Me he sentado con todos y cada uno de los aspirantes, incluso con Blanca Jiménez, una mujer que también ha trabajado ahí últimamente, sí, por supuesto, sí, en San Andrés, y pues hemos llegado a ese consenso, pues si eres tú te apoyamos, si soy yo pues apóyame, y si tiene que ser alguien más pues vamos a sumarnos. Siempre hay en el discurso esa posición. Desgraciadamente te das cuenta en ocasiones, como en el caso de uno de los aspirantes que apenas publicó por ahí un video, en el que primero dijo, no quiero que sea alguien que no sea de San Andrés. Con que sea de San Andrés ya estamos hechos. Sí. Ahora que ya, por ejemplo, ahora sí va a alguien de San Andrés, no, sí. Ahora no quiero que sea alguien cualquiera, sino que sea panista también. Y al rato va a decir, si es panista, ahora no, ahora quiero que se llame como yo. Entonces, pues va a ser un problema solventar esos caprichos. La situación de la pandemia y todo lo que estamos viviendo en San Andrés no se presta a ese tipo de situaciones. Así es. Debemos de ser maduros. No sea para bollos, ¿no? Debemos de ser maduros políticamente hablando y aceptar las condiciones que se presentan en este momento. La pandemia no ha dejado a muchos aspirantes a hacer trabajo político, cosa que nosotros sí traemos ya de hace pues tiempo atrás. Sí, entonces, sí, pues te digo, habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que viene. Nosotros estamos esperando esos tiempos. Y te digo, seguiremos pues platicando con la ciudadanía, buscando las formas de cómo resolver ciertos problemas, y ya en su momento podremos hacer una oferta política, ¿no? Perfecto, Ray, pues no sé, Nelly, tengo otra pregunta. La verdad, no, bueno, es que ya con todo lo que explicó, gracias, a mí me quedaron claras todas las dudas que yo tenía. Tú dijiste, ¿dónde voto? No, sí, yo dije, a ver, que me expliquen dónde. Voy a cambiar mi IFE para San Andrés. De hecho, eso es lo que estoy pensando, hasta cambiarme para San Andrés. No, es que la verdad, mira, con respeto, o sea, yo soy seguidora y me gusta ser empática con todos los personajes que tienen como el gusto por hacer algo por su municipio, y considero, porque hemos tenido pláticas, que eres una persona que le sabe al tema. Yo alguna vez te pregunté, a ver, pues cuántas colonias, cuánto esto, cuánto el otro, y me lo dijiste perfecto, ¿no? Entonces me gustaría pues que lo compartas, porque la verdad siento que hay que ser gustoso y sabedor. No, de... No te va a leer ahorita la lista electoral, ¿no? No, me refiero a que él conoce San Andrés. Ah, claro. A eso sí, me refiero. El recorrido está no más tanto que... en el tema electoral, yo me refiero a que hay que ser gustoso de que cuando tienes alguna aspiración por el lugar donde estás... Sí, que mismo conozcas bien la geografía. Por supuesto que sepas dónde, ¿no? Sí, con claro. Qué colinda, qué colonia sí. Está, entonces, bueno, platicamos. Incluso hasta saber mencionar los nombres de las juntas auxiliares de las colonias, porque pues muchas veces a la gente que no es oriunda de San Andrés se le complica mencionar los apellidos, se le complica mencionar los nombres, o sea, o escribirlos, ¿verdad? Saber hasta dónde están los tamales. Ay, de mollejas. No, bueno, pues es que sí, San Andrés no nada más es vamos a pensar, dice Sonata, Lomas 1, La Vista, Santa Fe, y que, o sea, vaya, La Reserva, pero ¿qué más hay? O sea, hay otras juntas auxiliares que... San Andrés creció mucho hacia esa zona, sin embargo, la cabecera municipal, pues es lo principal. Tenemos 6 juntas auxiliares, que son San Luis de Huiloyocan, San Rafael Comac, San Francisco Acatepec, Santa María Tonancingla, San Bernardino Tlaxcalancingo. Tenemos las colonias de la colonia Concepción La Cruz, colonia Zapata, Concepción Guadalupe y Lázaro Cárdenas, así como ahora la reserva territorial, que pues bueno, territorialmente pertenecen a una junta auxiliar y a otras colonias, pero bueno, ya se le ha dado también ahora en esta administración, también cabe decirlo, de manera ilegal, y habrá que analizar en su momento qué es lo que se tiene que hacer ahí, pero se ha formado una delegación para que pues se atiendan problemas. ¿Tú tienes razón de ser esa delegación que se formó ahorita con Karina? Tiene vicios legales, digo, habrá en su momento que revisarlo, porque sí es necesario que haya una entidad que pueda atender las necesidades primordiales de la reserva,
pero no es la forma en la que la hicieron, ¿no? O sea, esa forma de pues ya yo señalo y elijo. Se parece como el vapor, ¿no? Pues son cuestiones electorales, es un clientelismo electoral, que es lo que hace en este momento la presidenta, darles esa personalidad jurídica para que entonces ya vayan en representación del ayuntamiento que ella representa, pues a seguir generando este tipo de supuestos apoyos a la gente, y bueno, tener un control, claro, de la gente, porque a todos los que entregan una despensa o reciben un apoyo, préstame tu credencial de elector, préstame tus datos y todo, ¿para qué? Para en un momento dado utilizarlos en materia electoral. Digo, ellos lo disfrazan de manera legal, sin embargo, te digo, no son honestos. Ellos hablan de honestidad y en ningún momento han sido honestos. Sí, no, es que creen que repitiendo la palabra honesto 100 veces se vuelve una verdad, ¿no? Y dicen sus principios, ¿no? Totalmente deshonestos. No mentir, no traicionar al pueblo, pues es lo que están haciendo. Y claro, no reelegirse. El propio amigo este de Morena también, Adán, que ha mencionado cómo es posible, si en los propios estatutos de Morena dice no perpetuarse en el poder, pero ahora que hay la ventana de la reelección, entonces sí, no conozco ningún alcalde o ningún funcionario público que no quiera reelegirse. Entonces van en contra de sus propios principios, van en contra de lo que ellos supuestamente defienden. Por favor, ya lo dijo Adán, porque Karina no tiene sus principios realmente de Morena, o sea, ya llegó de rebote, ¿no? Pero los principios de Morena no los tiene ni los conoce a lo mejor, ¿no? No, bueno, y qué tema tan interesante, yo lo comentaba en las entrevistas pasadas, que de repente el tema de por el género, y es que las mujeres, si no hacen las cosas mal, créanme, público, que no es porque digan de las mujeres. Verdaderamente hay que analizar y ser responsables de la manera en la que nos conducimos y de qué forma vamos a gobernar o vamos a llevar algún cargo, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande, siempre lo he pensado así, y pues realmente no es que seas hombre o mujer, sino realmente ser conocedor y sabedor de qué necesidades tiene tu municipio, tu colonia, la gente, porque no puedes llegar a gobernar, digo, y comentando en el tema de Fraile, un lugar, y con todo respeto, porque pues vaya, mi admiración, tiene una trayectoria, como lo dijo Ray, pero hablando de como por sentido común, no podemos decir, ¿sabes qué? Yo llego y no sé ni siquiera dónde está tal colonia, o me voy a un nicho donde es medio alto y entonces ahí me posiciono porque están mis amigos, no lo sé. Claro, esa es una parte interesante. Yo vi una publicación ahí donde dice, visité a la familia de la señora Fulanita y ni siquiera escribir bien su apellido, esa es una falta de respeto. Claro. O sea, sí, la señora se apellida Cuaya y le ponen Coaya. Entonces, pues es que así a lo mejor así le suena al que lo escribió. Escuchó y... No, hay que de verdad tener un respeto. De la habilidad de preguntarle bien. ¿No? Tener un respeto. Eso es parte de conocer. Por nuestros orígenes, nuestras tradiciones. Siendo de ahí, cuando tú eres oriundo de ahí, entonces entiendes el amor por tu tierra, entonces entiendes lo que significan tus tradiciones y el amor que le puedes tener a tu territorio, a tu lugar. Por eso es que la gente, pues queremos ver un mejor San Andrés, queremos ver un San Andrés reactivado económicamente, queremos ver que haya seguridad. Así es, sí, por supuesto. En San Andrés, te digo, se habla mucho de la pandemia, pero no se habla de cómo han subido los índices de robos, sí, robo a casa, en el centro de San Andrés, robo a transeúntes. ¿Cuánta gente que va a hacer ejercicio al parque intermunicipal regresa a hacer ejercicio y ya tiene un cristalazo, ya le robaron la computadora o ya le generaron algún daño? Y todo eso se ha criticado desde los primeros meses de gobierno. Y la presidenta mantuvo al secretario de Seguridad Pública. Se señaló que no contaba con el perfil. ¿Dónde está la experiencia? ¿Dónde está? Nada. Y lo sostuvo. ¿Por qué? Porque pues es como un capricho, ¿no? De yo sostengo a esta persona, no obstante que no haya una buena seguridad, no obstante que no haya una buena organización en materia de seguridad pública. Pero bueno, son parte de las cosas que la sociedad sabe, la sociedad se ha dado cuenta. Y ya en su momento tendrá que decidir. Luego no se les olvida, en el día de que elijan a las nuevas autoridades, que no se les olvide todo eso, ¿no? Claro. Porque, insisto, luego llegan con la despensa, con el apoyo, y se les olvida y votan por... Sí, porque no se trata de apoyar solo haciendo campaña, sino de preocuparse por la gente. Es pues una conciencia, ¿no? Una conciencia, y pues bueno, realmente aquí lo importante es que nos demos cuenta qué personajes están trabajando, aunque no sea campaña, no sea pre-campaña, que realmente tengas esa pasión, esa labor por apoyar con la asociación. Claro. Y bueno, me encantaría que nos digas, porque está padrísimo conocer, como alguna tradición de San Andrés, por ahí medio me metí como encuesta que te hicieron. Uh-huh. y ahí me metí a los comentarios y así como de que nos muestre que es de San Andrés y otro que nos diga que sabe las tradiciones de San Andrés. Entonces, por favor, Ray, presúmenos.
Bueno, mira, hay una, las tres fiestas que se hacen a lo largo del año en San Andrés es el 30 de noviembre, que es el día de San Andrés, el patrón de la parroquia de San Andrés Cholula, y se hace ahí el tema de, del festejo. Cuando se baja o baja la Virgen de los Remedios a visitar el templo de San Andrés, pues es otra de las cosas que se hacen. Te hablo de la cabecera municipal. Sí. Y hay un dato importante. En el mes de marzo, el 18 de marzo, se hace, se baja la Virgen del Santuario de los Remedios a visitar la iglesia, porque hace varios años hubo un problema político, precisamente, en el cual hubo disturbios que generaron incluso hasta pérdida de vidas de gente que participó en ese tipo de manifestaciones, y la gente del pueblo se encargó con el cura de decir hay que bajar a la Virgen a que ponga orden, que con la presencia de la Virgen la gente se calme un poco, calmen los ánimos, y a partir de ahí se quedó establecida una nueva tradición en San Andrés de que en esa fecha, en marzo, baja la Virgen a la parroquia. 18 de marzo. Todas las tradiciones que nosotros tenemos, como el tema de lo que se maneja las mayordomías, los cargos eclesiásticos en cada uno de los barrios que hay en San Andrés, en la cabecera, y esa misma cuestión se replica en las juntas auxiliares también, en Tlaxcalancingo, en San Antonio Cacalotepec, en San Rafael Comac. Cada una de las iglesias tiene sus comisiones, tiene sus síndicos que se llaman, que son quienes se encargan de pues administrar el templo, hacer mejoras durante el tema de su gestión, y pues a mí me ha tocado participar en varias de las listas. Siempre estamos pues apoyando a los mayordomos, a los síndicos, siempre hemos estado pues incluidos, y cuando vas, quien vaya a la fiesta de San Andrés o cuando baja la Virgen, se hace la quema de los fuegos pirotécnicos. La cabecera se divide en dos secciones. La primera sección abarca del templo de San Andrés hacia la 16 de septiembre. La segunda sección es del templo de San Andrés hacia el barrio de San Juan Aquiago, sobre el 5 de mayo. Todas esas son las dos secciones. Se forman grupos de los que le llaman las floreras, las mujeres, las jovencitas que organizan el tema y andan colectando. Cada 8 días salen en sus bicicletas a colectar a las diversas familias de la zona para cooperar y hacer el arreglo floral de la iglesia. Y los castilleros, que son los jóvenes que también forman parte de esa organización, y igual salen a colectar la limosna a la gente para tener en el momento en que llega la fiesta la forma de quemar los fuegos pirotécnicos, que se les llaman los castillos, por eso sí. Es que se les denominan los castilleros. Hay toda esa situación, digo, me ha tocado apoyar en varias ocasiones, ser parte de las listas de los que conformamos estas organizaciones, y es como nosotros sacamos adelante esa situación. Te digo, cosa que poca gente que no es de San Andrés la va a saber. ¿Qué nos toca a nosotros como San Andrés? Han querido polarizar. Hay gente que dice es que los de allá, los del San Andrés viejo y los del San Andrés nuevo. No, señores, a ver. Es San Andrés. Hay por ahí hasta un aspirante independiente que el otro día escuché en una entrevista que decía, es que cuando yo llegué a vivir a San Andrés era un pueblito. Y la verdad es que a quienes somos ahí, a quienes somos oriundos de ahí, yo le puedo decir, no señor, nunca hemos sido un pueblito. Somos la ciudad viva más antigua de América. Somos y tenemos nuestros orígenes, nuestras raíces. No porque no tengamos un centro comercial Angelópolis en la cabecera, somos un pueblito. Somos gente que sabemos cómo vivir, que sabemos cómo organizarnos, y que no venga alguien a querer ofendernos. Sí, porque vas denostando, ¿no? En ese sentido, dice, yo quiero subir de nivel. Subir de nivel, perdón, pues ¿en qué nivel nos ves, no? O sea, como para en San Andrés hay gente muy preparada, hay gente que conoce las tradiciones, hay gente que conoce las necesidades, y estamos listos para esa situación de representar en un momento dado algún cargo. Pero sí es importante el conocer a tu gente, el conocer tus tradiciones, y ahora darlas a conocer a la gente que ha decidido llegar a vivir a San Andrés. Porque yo estoy seguro que todas las personas que han llegado, que habitan la reserva, si pudieran venir a disfrutar de esas tradiciones que nosotros tenemos, se iban a sentir orgullosos de vivir en San Andrés. Así y es. Entonces iban a tener una identidad nueva y decir, orgullosamente vivo en San Andrés Cholula, ¿no? Eso es algo importante que hay que pues hacer, y en materia económica se puede detonar mucho ese tema. Perfecto, ahora pues, digo, diciendo algo que agregar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Liz, algo más, yo creo que ya. No, pues aquí estoy viendo que tiene ya sus fans. No, pues ya le mandaron saludos.
Entonces, no, claro, claro, qué padre, su fans, ¿no? Ya su club de fans, entonces, sí. Pues bueno, no, nada más, pues. Karina, ojalá y seas tú, Ray. Es otra Karina, es otra Karina. No diré eso. O a lo mejor puede ser de los todos míos. Como todos míos, igual de una de esas te convence. Ay, Dios, qué barbaridad. Con eso de que ya lanzan la convocatoria para la primera dama, sí, deberíamos hacer un reality show, ¿no? Sí, un concurso. Estaría buenísimo eso. No. Como quien, quien dijo que iba a ser la guerra de dos mundos por el cierre. Mundo plateo y mundo. Sí. Oye, estaría mundo bueno una entrevista, ¿no? Como. Sí, la guerra de los mundos. Tenemos a Mundo Tlategui y a ver si. Claro que sí. Un debate. Que me traiga Mundo Tlategui y su carrusel. Yo con Mundo, la verdad es que tengo una buena relación. Te digo, incluso el proceso pasado, haber declinado en su favor, pues digo, eso es algo que puede valorar en ese sentido. Que yo lo hice y bueno, pues habrá que esperar el resultado de esta ocasión. Pero sí, es bueno. ¿Por qué? Porque hay que fomentar la unidad, incluso en San Andrés, no solo al interior del PAN, la unidad es con toda la sociedad. Ya no podemos polarizar, ya no podemos dividir, que si chairos, que si fifís, que si estas cosas. No, eso la verdad ofende a la gente, eso está mal. Necesitamos vernos todos como, pues, como hermanos, como ciudadanos, que pertenecemos a un municipio y que queremos que San Andrés sea un mejor lugar para vivir, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias, Ray. Pues bueno, ya yo creo que nos quedamos impactados con toda la información. Sí, hay que ponerle fecha a esa entrevista, yo no me la voy a perder. La guerra de los mundos, personalmente aquí está el reto públicamente al mundo. La guerra de los mundos, por favor. Si es que sus asesores se lo permiten, porque ya sabemos que lo está apoyando, y es un gran amigo, pero bueno, ahí lo dejamos. A lo mejor le dicen, no vayas. Todo puede suceder. Aquí en Foro y en los otros. Difícil. Bases, de todo creer. Puede suceder. No, hombre, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues, igualmente que no sea la última vez que estemos por aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estaremos cuantas veces nos hagan favor de invitarnos. Estaremos aquí a la orden para platicar de las cosas como se vienen dando, ¿no? Muy bien. Pues gracias. Aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte.
Estamos aquí de vuelta. Ahora nos acompaña un amigo de Coronango, amigo Demetrio Romero. Y bueno, ya resulta que Pepe Taylor, van a decir, ya se transformó, ¿no? No. Es el papá de él, pues si no los conocen, es, han dicho, no, ¿dónde está él? Ya no, el doble de él, ¿no? No, el triple ha de ser, ¿no? Pero bueno, gracias por seguir aquí con nosotros. Damos la bienvenida a nuestro amigo Demetrio de Coronango. Y bueno, pues aquí está para que nos comente, pues sobre todo ahorita pues, ya sabemos que no se puede lograr otros temas, conocemos las aspiraciones que hay, pero sí quisiéramos saber un poco más de quién es Demetrio Romero. ¿Usted nació en Coronango? ¿Dónde estudió? Díganos desde su infancia, ¿cómo fue su infancia en Coronango? Buenos días, amigos. Gracias, Alberto, por invitarme al programa. Bien. Que ya tiene mucho éxito, Pepe. No, gracias. Yo soy Tomás. Yo soy de Coronango, oriundo de la cabecera municipal de Coronango. Nací en 1973, ahí nací en su pobre casa. Bravo. Hasta ahí sigo viviendo. La vida para mí fue un poco difícil. Vengo la cultura del esfuerzo, como diría, ¿no? Vengo del... Allá el municipio se conoce porque se hace el tabique, el ladrillo. Me tocó trabajar ahí. Pasaron los años, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Me fue muy bien, como todos llegamos de limpieza. Llegué a ser cocinero, pastelero. Tuve la oportunidad de capitalizarme, venir a mi municipio. Exacto, siempre pensando en regresar a sus raíces, a sus orígenes, a invertir y aportar a la comunidad, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de capitalizarme ahí en Estados Unidos. Regreso a mi municipio, pongo un negocio de llantas. Para mí es un orgullo ese negocio porque lo hice crecer uno de los más grandes de la región, que me ha ido muy bien. Sí. He dado empleo a la gente. Nos va a dar un crédito para dos llantas para la camioneta. A ver dónde colocamos esta llanta. Es como de trailer. Pensé que era la publicidad. No se pueden decir marcas. No se pueden decir marcas. No se pueden decir marcas, ¿no? No, siempre y cuando paguen sí puede decir marcas. Está bien. Pero sí, sí hace falta dos llantas. Y a través de ese negocio me fui metiendo al negocio de llantas. También cuento con una empresa de reciclado de llantas, donde le trabajo a empresas muy importantes, no voy a decir marcas. Me ha ido muy bien con el negocio de las llantas. Sí. Tuve la oportunidad. Pues ya no las queman. Cuando las queman en la vía pública es contaminación. Ustedes la reciclan, ¿no? Aparte de que yo las reciclo, allá en mi municipio pongo campañas de recolección. Ah, okay. Donde la gente ya no estén en barrancas, en terrenos baldíos. Fíjate qué buena labor aparte de eso, porque la gente va a la barranca, echa las llantas, luego cuando viene el agua sube el agua porque están yendo las barrancas de basura, contaminan el flujo y que no, como digo, las quema y causa contaminación también, ¿no? Pues, ¿no? Qué buena acción. No, y tengo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, tengo mi permiso, mi razón social. Es una empresa que muy noble y que aparte estoy ayudando al medio ambiente. Sí, ¿no? Fabuloso. Bueno, pues ahora hagamos un ambiente completo, ¿no? Y si gustan ahí en mi municipio, me están escuchando, yo sé que sí.
se pueden dirigir a mi negocio. Con mucho gusto les podemos recibir sus desperdicios de llanta, o sea, para que ya no estén contaminando. No, me equivale como a cuatro. Y buena marca, buena marca, y doble rodada, sí. Para que no digan. Sí, fue un chascarrillo, pero bueno. Sí, Qué bueno, o sea, es lo que digo, un gran ejemplo de la cultura del esfuerzo. Me comprometo que para la otra semana esté ese reportaje de las llantas, porque es algo muy importante para el ambiente. Sí, su compromiso, ahí está. No, muy bien, y pasan los años, en el 2008 tengo la oportunidad de, unos amigos me invitan a un proyecto para ser regidor en mi municipio, me toca la comisión de regidor de gobernación y me toca hacer un buen papel. ¿Con quién fue presidente? Con Salvador Coyoteca. Un saludo, sí. Amigo Salvador Coyoteca, vamos a seguir siendo amigos. Y vecinos, pues son... Somos vecinos, vivimos a dos calles. Hago un buen papel, me toca trabajar, mi municipio colinda con varios municipios, Cuautlancingo, Juan Cebonilla, San Pedro Cholula, Tlaltenango, Sostla. Sí, exacto. Es muy amplio y tengo la oportunidad de trabajar en su momento con los regidores que fueron, hacer un buen trabajo en equipo, o sea, los resultados ahí están la gente lo ve. Y he hecho un buen trabajo en mi comunidad. Tengo la oportunidad de que me han invitado. Soy creyente, he hecho todos mis cargos ahí en mi comunidad. Los cargos religiosos. Eso es un tema también en Coronango muy importante. Yo he visto algunas festividades que tienen de sus santos patronos y son unas fiestas realmente muy bonitas, muy ricas en cultura. ¿Eso qué nos puede comentar de las festividades de Coronango en todo el año? Tengo la oportunidad de ser de Coronango, conozco las juntas auxiliares. ¿Es Mihuacán? San Martín Soquiapan. Ajá, Soquiapan. De ahí es mi mamá, mis tíos, soy descendiente también de ahí. Sí. San Martín Soquiapa, San Francisco Coplán y San Antonio Mihuacán. ¿Dónde era Fabián Cordero, no? Sí, de San Antonio Mihuacán. ¿De dónde es el águila, no? Que fue síndico con Abelino, ¿no? No, ese amigo es de San Francisco Coplán. Coplán, sí. 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 ¿Dónde vive la famosa águila? Famosa, hasta tiene una página que le hicieron famosa, ¿no? Pero por eso le pusieron el nombre, ¿no? Sí, es otro, no, o sea, son otros datos que también vamos fijando, ¿no? Sí, y ahí en la festividad de Santa María Coronango es el 15 de agosto. Sí, una fiesta sota, impresionante. Muy bonita, sí. De respeto, de mucha gente que llega de varias partes. De fuera. De la República, o sea, porque Coronango ya es una zona muy importante. Tenemos nuestra festividad de San Martín Soquiapa, es el 11 de noviembre. De San Antonio Mihuacán, es el 13 de junio. Y de San Francisco Coclán, precisamente hoy es un día muy importante en San Francisco Coclán, el toma de ceniza. Y la festividad muy grande el primer viernes. ¿Por qué hoy es importante en Ocotlán por el miércoles de ceniza? ¿Qué hay de diferente, digamos? A partir del día de hoy, que es miércoles de ceniza, empiezan su festividad de ellos. Viene el primer viernes, es una feria donde llegan bastante gente, peregrinos del estado de Puebla, llega bastante gente, pero por lo que estamos pasando ahorita, por lo de la pandemia, me imagino que los mayordomos fiscales van a hacer algo más con más responsabilidad. Sí, es la palabra correcta, responsabilidad. Responsabilidad. La devoción debe de seguir y todo eso, pero con responsabilidad, ¿verdad? Y a partir de si no estuviéramos viviendo estos momentos que nos tocó, a partir del día martes empieza su carnaval, un carnaval muy importante del municipio de Coronango, o sea, es de la Junta Auxiliar, pero sí. Dicen a Coronango el carnaval, o sea son los que le ponen el sabor al carnaval del municipio. Sí. La mayoría son de esa junta. Sí, mis respetos para San Francisco Coplán, o sea, una
una tradición muy importante que la llevan ya de años. De años, y que ponen en alto al municipio, o sea, con sus aportaciones, con su festividad. Sí. Muy, muy importante San Francisco Coplán. Con el mole. No, exacto, el mole, ¿eh? Qué bueno que tocas el tema. Los tontos. No, para el día viernes son los camarones, muy famosos. El pescado. ¿De la dirección? Estamos invitados, ¿sabes? Vamos a salir como tu amigo que lo invita a todos lados. Pero si nos invita, pues vamos. Sí, ¿no? Sí, sí. No, están invitados. El viernes de camarones. Sí, el viernes de camarones ahí en la Junta Auxiliar. Y Coronado, pues ya son. No, pues ya está, hecho el tiro. Pero no, pues no balancean a los ciudadanos allá, ¿no? No, es esa otra historia. Mientras no vas a un tractor, no te arrastran. Ah, pasa. Ah, o sea, correteando los tractores. Sí, vi como 10 sí. policías, 10 camiones correteando un tractor. No, yo dije, van sobre el Chapo, ¿no? O sea, era un ciudadano que iba, no sé si iba briago o bueno, tomado. Pero putz, se fueron con él como si fuera el peor delincuente, ¿no? Sí, hombre. Eso, ¿cómo lo usted como ciudadano, no, Demetrio? Pues mire, yo respeto la administración que está en su momento ahorita. Ellos van a saber cómo responder con la ciudadanía. Pues sí, es un tema, que lo están dando, ¿no? Es un tema muy delicado, pero sí falta nuestro presidente que ponga orden, porque sí, tenemos mucha inseguridad en el municipio de Coronado. Y es en general en todo el municipio, o sea, todas las juntas auxiliares, en la cabecera, en todos lados, no, en puntos específicos. No, en todos lados en el municipio, robo de autos, robo en comercio, y ya no son los robos como de antes, ahora ya son agresivos, con armas, con violencia. Con violencia, con armas muy de calibre muy alto. Porque por ahí se dice desde hace un buen rato que la encargada de seguridad pública es una mujer que pues no cumple con el perfil, incluso creo la relacionan sentimentalmente con el presidente, ahí sí no sabemos, se dice, pero también la gente se pregunta, bueno, si no hubiera una relación más allá de lo normal, ¿por qué no la ha quitado? O sea, ahí también, ¿qué opinión le merece eso? Pues lo que te comento al principio, yo soy respetuoso de las instituciones, me falta muy poco. Le van a dar el... La gente es la que le va a pasar la factura. La factura, o sea, para bien o para mal. Pues sí, pero sí. La ciudadanía tiene la última palabra. Pero sí, le digo, yo soy Demetrio Romero, soy de Coronango. Pues sí, y qué bueno que salgan nuevas expresiones, gente que aporte y que diga, la misma ciudadanía, no nada más ya hay un color u otro para elegir, sino ya hay más expresiones donde la gente pueda decidir, pueda analizar, y al final de cuentas, como decíamos hace rato, el día de la elección, sepan a quién le van a dar el voto, o sea, ya no, porque ahorita me dieron un regalito, ya se me olvida el pasado, y ya voto por los de siempre, o los de ahorita, que son peor que los de siempre. Y sigue igual, ¿no? O sea, que la gente tenga conciencia, que voten por quien deben de votar, y qué bueno que haya más expresiones, ¿no? Que haya más gente que ha demostrado con trabajo, con hechos, que sabe trabajar, que sabe ganarse el dinero, no llegar a robar, y que puede llegar a gobernar porque también conoce al pueblo, sabe las necesidades y tiene esa sensibilidad, ¿no? Y bajo esa cultura del esfuerzo, ¿no? Claro, porque de la esperanza, ¿no? Dejando tu país. Es lo que da esa sensibilidad, es decir, yo sé qué necesitan mis paisanos, mis vecinos, y en ese sentido los voy a apoyar. Y ya como yo ya hice lo mío con el esfuerzo, ya no voy a llegar a robar. Sí. ¿No? Porque se habla desde administraciones anteriores, no sé, Meli Makoto, llegaron con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Y ahora ya son potentados empresarios y recibieron herencias y pues allá se les olvida cuando andaban descalzos, ¿no? Como es, que, desde que llegaron el camino era más corto y ahora es más largo. Sí, ¿no? Sí, pero digo, como se dice coloquialmente, se les olvida cuando andaban descalzos. Entonces hay gente que llega a enriquecerse, que no tuvo esa cultura del esfuerzo, que sobresalió por sí misma, nada más llegan a eso, ¿no? Esfuerzo y añoranza, porque estar en aquel país trabajando, no, extrañas sí, tu gente, tu familia. Pero otro tema importante es cuando ya estás allá, pero regresas a tu comunidad a invertir y aportar. No dices, no, pues ya estoy bien aquí, ya aquí me quedo, ¿no? Y ahí
A lo mejor luego los voy a visitar, pero me olvido de mi gente, ¿no? Entonces, no, no. Eso habla bastante bien del amigo Demetrio, ¿no? Entonces, qué bueno. Bueno, algo más que quieras preguntarte tú, mis Pepe, no sé. No, pues una alineación y balanceo. Sí, tú preguntas. De veras, ¿hay alineación y balanceo? Ya tenemos el equipo, lo estamos armando nuestro negocio. En próximos días vamos a dar el mantenimiento que tengamos que dar. Pero sí, tengo un negocio muy importante. No, que y otras fuentes de empleo que vas a dar, ¿no? No, ya, tengo un amplio negocio que sí, generamos empleos ahí en el municipio. Sí, sí, claro que sí. Y los esperamos ahí. No, en Santa pues ya me comprometí que para la otra semana vamos a hacer la entrevista de todo eso, porque también de ahí se muelen las llantas y pues de ahí sale también para los campos de fútbol, de, ¿no? Pasto sintético. De pasto sintético, el famoso, ¿cómo se llama ese? Caucho. Caucho, sí. Para sacar ahí, y ya no hay quema de llantas, no hay contaminación, y se hacen muchas cosas, muchas maravillas, tanta llanta que hay ahí tirada, ¿no? Aparte claro. De las que traigo yo, claro. No, yo no me quedo atrás, pero pues son como una rodada más chica, ¿no? Sí. No, como de Chevy. Cuando gusten, les puedo dar una asesoría de llanta ambiental. Tengo un reconocimiento promotor ambiental a nivel estado. Ah, ok. Dato importante. Yo me he metido mucho al programa de esos del reciclado de llantas. O sea, todo encaminado a la ecología, el cuidado del medio ambiente. Sí, ¿no? Y les he dado asesorías a varios municipios. O sea, asesoría a varios municipios. Cuando gusten, lo platicamos. Al público que un tema le interese digno de un reportaje, de darlo a conocer, porque también aparte de todo lo político es un tema ambiental que sí le puede convenir a mucha gente. No, y además una gente que diga, bueno, me quiero ganar una lana, que suba varias llantas y la va a vender así como al kilo, ¿no? ¿O qué? ¿No las compran? ¿No? ¿O es de recepción voluntaria? No, el reciclado tiene muchos de dónde sacarle. Si tú puedes hacer macetas, figuras con llanta para reciclar, o sea, tienes un ingreso. Okay. Si tú le das un manejo a la llanta que le quitas cierto material, te da otro ingreso. Y si lo procesas directamente a que se muela como caucho, ya tiene otro ingreso. O sea, eso es más la ganancia cuando es para caucho, me imagino que sí, porque es caro ese material, sí, ¿no? Sí, es caro, pero lleva otro proceso. Pero es muy bueno, o sea, yo los invito, público, si quieren comunicar con Demetrio Romero, me pueden buscar en mi página, aparezco como Demetrio Romero, soy Demetrio Romero Xochimil. Lo que decían hace un ratito, lo de los apellidos, orgullosamente Xochimil de San Miguel. No, pues es una familia muy grande en Coronango, ¿no? Xochimil, he escuchado el apellido en muchas familias ahí. El apellido Xochimil es de la Junta Auxiliar de San Martín Soquiapa. La mayor parte de San Martín Soquiapa son Xochimil o llevan otro apellido, pero primero va a Xochimil o después va. Pero sí es una familia muy, muy grande y esa barca ha servido a mucha gente, ¿no? Sí, en la Junta Auxiliar. Sí. Así es mi compañero Beto. Sí, no, pues gracias por haber estado aquí. Ya está el compromiso con el amigo Pepe de dos reportajes, lo de las llantas y lo de los camarones, ¿no? La recibida de los camarones. ya está, porque ya vi que Pepe ya se empezaron a sonar las tripas. Entonces ya es un hecho, ya está el compromiso. Y si no, ahí debemos empezar a publicar. ¿Cuándo? No, ya. Ya no, la otra semana. Pues, mi hermano Beto, muchas gracias por estar aquí, que no sea también la primera vez ni la última. Esperemos que posiblemente estemos en contacto y pues muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, te felicito por tu programa, gracias, tiene mucho gracias, éxito sí. Y vamos a seguir. Claro que sí, claro. Vamos a seguir avanzando. Sí. Pues así es, amigos, finalizamos con este programa de los otros datos, el cuarto ya. Apenas estamos arrancando, apenas. Con calma y nos amanecemos, va a haber muchas mejoras, va a haber todavía más cosas que les vamos a mostrar a la gente, que les va a interesar, y bueno, síganos en las redes, compartan, comenten, y coman frutas y verduras. Y aliméntese sanamente, y no diga que es el número uno, o sea, esto es
Y luego el internet. Eso es vituperio. Pórtense bien.